¿Cómo está mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Ahora aquí nos encontramos aquí en una de las montañas de Tucson, California. Esta montaña se llama Arroyo Conejo. Y aquí en este lugar hay mucha víbora de cascabel. Y entonces pues hemos venido hoy, que calentó un rato. Hemos venido a ver si podemos encontrar alguna por acá. Esperamos encontrar no solo una, a lo mejor más, o no sabemos, o no vamos a encontrar nada, pero espero que nos acompañen aquí en este recorrido. Vamos a darle aquí, vamos a andar toda la tarde aquí por todo esto. Aquí vamos a ir hasta por allá, a ver si podemos encontrar una, nomás para mostrárselas. Aquí, en este territorio aquí, se han mirado muchas víboras en el verano, pues, en el verano salen ellas. Y por eso vamos a buscarlas, ya que ahorita es el tiempo. Sí, sí. Vamos entonces. Aquí entre medio de estas chollas, nopales, ahí están los nidos de los pajaritos. Más cuidado con estas chollas aquí. Sí, sí. Sí, porque es peligroso. Sí, esta espina se prende bien. Cuando se pega esta, cuesta despegarse. Sí. Se meten y no se siente cuando se le mete uno en la piel. Sí, no se siente. Hoy mi tío Aníbal no pudo venir aquí con nosotros. Esperamos que para la próxima, sí. Sí, sí. Saludos al Tejón y a Francisco López Reyes, su tío. Hasta Jalisco, México. Ya terminó la floración de esta planta, ¿no? Porque cuando están llenas de flores son bien bonitas. Bonito. Ya se secaron ya. Tienen muchos coyotes, pero como es grande el monte, no se dejan ver mucho, pero yo sí he mirado aquí. Sí, no está fácil para mirar. No. Una palomita. Estas nosotros las conocemos como cerreñas. Allá en nuestro país, El Salvador. Porque cuando vuelan, zumban. Qué bonita. Ahí se fue entre medio de las chollas. Calidad de animalito. Probablemente por ahí tenga el nido. Su parejita. La vamos a dejar ahí en paz. Mire mi gente, la serpiente que acabo de encontrar está grande. Qué chula está. Es negra rayada, pero puede medir como unos 2 metros. Está bien grande. Esta serpiente es muy rápida. Está bien cabezona ya. Es muy rápida. Nomás de que estaba como dormida, entonces yo la agarré. Mire cómo se levanta la cabeza, como que es una cobra. Ay, sí, está bien grandota. La verdad no sé cómo se llama, pero yo pienso no ha de ser muy venenosa. Miren cómo se pone. Ah, ahí viene. Se fue. La solté poquito para ver si la podíamos mostrar más. Parecía que volaba. Así es de que ya no se encuentra aquí. Ya la busqué por todos lados. Y no está.
Es una serpiente muy rápida. Yo pensé que a lo mejor se había quedado por acá, pero no. Ya no está. O a lo mejor sí se quedó por acá, pero en alguna cueva. Miren, qué chulada de animal. Está grande. Bueno, que ahí está algo enrolladita, no sabemos qué tamaño tiene. Pero sí se mira algo cachetoncita. Ahí está, miren. Se ve algo gruesecita. Pero yo creo que la vamos a sacar de ahí para mostrárselas, a ver el tamaño que tiene y a ver si no hay algo otra más ahí en esa cueva. La vamos a tomar con el gancho y la vamos a poner por acá donde está más limpio. Vamos a tomarla. Oh, está grande. Sí, está grande. Sí, yo creo que sí está grandecita. Sí. Mire que tiene un cascabel tremendo esta víbora. ¿Sí va? Sí, tiene un cascabel bastante grueso. Sí, ahí está, está doble. Está preparada para el ataque. Siempre mantiene esa posición, ¿va? Sí, mire qué chulada. Estando yo tan lejos de ella, ella está mirándome hacia mí. Y a usted que está cerca, ¿no? Sí, sí. Sí. Es que conforme usted iba pasando, ella iba volteando también. Ajá. Si usted se hace para acá, ella también va a voltear. Ella también. Sí. Vamos a experimentar. Ajá. Ella va volteando. A conforme usted va pasando, ella viene dando la vuelta. Le voy a dar vuelta a usted, sí. Pero no creo que le voy a dar vuelta allá. No. Le voy a rodear. Ajá. ¿Está? Le dije que lo fijo para acá. Pero si lo miro, se voltea para allá. No me siguió, ¿eh? No. Y sabe que bufa. Sí. Yo creo que esta va a ser el macho. Sí. Está fuerte, está gruesa. Y mire que sí, la cámara es la que busca. Son bonitas, pero... Sí, es de tomar la distancia con estos animalitos, ya que ellos aquí andan regados ya en la montaña. Mire qué bonita se mira. Como que no le parece mucho cuando me le acerco. Mire cómo se paró. Y eso es cuando está preparada para defenderse.
Sí. Así como está, se tira toda, ¿no? Sí, así puede brincar recio, ya que ella está muy fuerte. Nomás de que yo aquí, como tenemos el estabilizador de la cámara, lo hemos alargado para no estar muy cerca de ella, porque peligroso lo muerda uno. Nosotros andamos buscándolas aquí en las montañas, nomás para mostrarlas. Y alguien ahí alguien nos dijo de que recomendáramos que no las maten, ¿va? Sí. Así es de que encontrando estos animalitos aquí para este tiempo del calor, van a andar ellas en todas estas montañas, ya no están invernando. Entonces, mucha gente se va a encontrar con ellas. Y no es de matarlas, sino es de, al mirarlas, es de retirarnos de ellas para que no vaya a pasar un accidente. Y nosotros aquí andamos, pues, en esta montaña aquí de Arroyo Conejo. Y aquí es donde hay muchas de estas así negritas. Qué bonitas están. Y es de protegerlas porque están en peligro estos animalitos. Ya casi no se ven. Hay en montañas de que no hay. Ahí va. Camina hacia uno. Por el calor de uno, ella viene hacia uno, pero miren qué bonito se arrastra. Yo creo va buscando la cueva. Miren el cascabel que tiene. Es un macho. Tiene 10 anillitos en el cascabel. Ya la estuve mirando bien, así detenidamente. Sí tiene 10 anillos. Está muy grande ya. Por lo normal no crecen mucho estas, pero sí hay unas que sí crecen más. Así como estas, una vez encontramos una que estaba así. Bien gruesa. Estaba gruesa. Sí. Pero no estaba tan larga. Sí. Pero sí estaba gruesa. Así cabalito, pero la cabeza sí era. Era más grande. Esta está más joven. A lo mejor la hembra aquí es como que no gruesa más, ¿va? Sí, yo creo que este es el macho este. Este, a lo mejor sí. Sí. Aquí la vamos a dejar, ya que ella aquí estaba. Vamos a ver si se quiere meter a la cueva o no sabemos qué va a hacer. Oh, ahí va. ¿Ya está jugando? Sí, ahí va para abajo. Oh, sí. ¿Se fue, no? Oye, se metió. Sí, ya se metió. Ya. Aquí va. Ah, pues hay que ser. Claro, sí, ya se metió todo. Qué tremendo animal. Sí, pues como aquí vive, pues no se ve en la cueva. Sí. Thank you.
Bueno, pues mi gente, gracias ahí por acompañarnos aquí en este recorrido que hemos hecho. Saludos, bendiciones, Dios los cuide donde quiera que estén y nos miramos en el próximo video.